¡Arrancamos! Ya les hablé en muchos videos sobre las sentadillas. El agarre, el punto de apoyo de la barra, separación de las piernas. ¿Ven? Eso es. Karim, vas a bajar todo lo que puedas bajar. Inhalo cuando bajo. Bajo y luego subo y boto el aire arriba también. ¿Ya? Bien, el recorrido tiene que ser completo. Van a bajar hasta donde puedan bajar. Obviamente, si tienen una buena dorsiflexión, van a poder bajar mucho más. Eso es, poco a poco. 10 repeticiones, yo creo que 20 kilos por lado ella puede hacer sola. Yo he visto a Karim cómo entrena y entrena muy bien, muy técnica. Este ejercicio vamos a hacerlo con el sumo, pero te voy a dar una mancuerna chiquita, ¿ya? Esto... Acá hay un buen peso, esto pesa 42 kilos, ¿ya? Yo creo en ti. Bien, vamos, vamos, Karim. Separación de los pies, rotación de pie para afuera, así como lo ven acá, ¿bien? Y baja, perfecto. Uno, trata de no inclinarte mucho para adelante, eso es. Dos, bien hecho, bien. Luego vamos a hacer de un plano sagital para que se pueda ver de perfil. Control de oxígeno, inhalo al bajar, subo y exhalo. ¿Ven? Cuando hacemos en biserie, la fuerza se va perdiendo un poquito más rápido porque son más ejercicios seguidos a la vez. ¿Bien? Obviamente quizás ella va a sufrir en cargar acá su máximo RM porque está complementando con otro ejercicio. 10 nada más, ¿ya? 10. Bien hecho. Vamos, Nay, vamos. Descansa un poquito, Karim. Cuando entrenan entre dos personas, o tres, porque hay veces que entrenan entre dos a tres personas, es mucho mejor entrenar en biserie. ¿Por qué? Porque así, mientras mi partner va haciendo el primer ejercicio, yo ya estoy en el segundo ejercicio. Controlo mucho mejor el tiempo de descanso. Ya no estoy tanto tiempo parado esperando que ella termine el ejercicio, esperando a que ella descanse un poco más, esperando a que se recupere un poco más, no, nada que ver. Le doy así nada más, al toque. Para eso, tiene que haber dominado una buena técnica de ejercicio los dos. Y también manejar una carga más o menos ahí que vaya en balance entre los dos. Porque si uno carga mucho peso y el otro carga menor peso, vas a tener que estar bajando, subiendo. Y eso también te toma tiempo con tu partner. Bien hecho, eso es. Control de oxígeno, no tan rápido. El movimiento no puede ser rápido, tiene que ser controlado. Eso es, quiero que se vea la posición de los pies. Bien, y de perfil, ¿cómo se ven? ¿Ves? Eso es, muy bien. ¿Ven cómo se ve el perfil? Ella tiene la espalda recta, no tiene la espalda encorvada. El control de oxígeno, no se olviden, eso es muy importante. ¿En qué momento inhalo y en qué momento exhalo? Bien, subimos acá. Inhalo al bajar, subo y boto el aire. Arriba es donde se da la contracción. Bien, voy a subir 5 kilos más. 5 kilos más. Bien hecho. Aquí sí estoy asistiendo a Karim. En este peso sí. Bien, pero algo muy, muy importante. Miren esto. Pon acá tu pie. Esta cámara. Esta zapatilla que ella tiene no son las recomendadas para poder hacer un entrenamiento de piernas adecuado, sobre todo si voy a hacer sentadillas. Ella se va a sentir mucho más cómoda de usar una planta, una suela más plana, ¿ya? Puede ser como estas, por ejemplo, que tiene una planta plana, ¿ya? Con estas zapatillas puedo tener una lesión en realidad en el tobillo, también en la rodilla. Yo te diría que mejor hagamos... Sí. Exacto, sin las zapatillas. Bien, vamos, yo le sigo acá, ¿ya? Bien, vamos, aquí... Bajo, eso es, tengo que bajar con ella. Las primeras trato a que ella haga sola. Bien, eso es. Me voy haciendo unas sentadillas con ella. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es darle confianza para que pueda bajar y subir con normalidad. Uno como partner ya sabe en qué momento necesita ayuda. Miren, aquí ya puedo darme cuenta dónde necesita ayuda. Dale, eso es. ¿Cuánto más? 10. 10 está bien, 10 está bien. En realidad no le he ayudado nada. En la última repetición nada más sentí como que temblaba un poquito tus brazos, pero tus piernas
Podían. Trata de mandar el hombro para atrás. Bien, vamos, dale, 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 vamos. Baja. Eso es, sube ahí, pero con la espalda recta. Dos, eso es. Tres, esta cámara, porfa. Cuatro, para que se vea, para que se vea. Cinco, trata de no irte para adelante, vamos, vamos, vamos. Seis, vamos, vamos. Siete, dale, dale, dale. Ocho, baja todo, todo, todo. Nueve, uno más. Bien hecho, eso es, bien ahí, vamos. Descansen. El recorrido, si lo hago corto, es más intenso, es mucho más fuerte. Bien, quiero que bajes sola ahí. Sola, Nai, aquí va a ser sola. Sola, vamos. Eso es, sola, sola. Cuatro, yo me voy a dar cuenta en qué momento necesita ayuda, por ejemplo, ella. Cinco, aquí. Solo para darle confianza. Seis, dale, vamos. Siete, baja. Ocho, dos más, baja, baja. Nueve, no te vayas para adelante, no te vayas para adelante, vamos. Baja. 10, bien hecho. Aún teniendo a un partner para ayudarte, estos seguros son muy importantes. Cosa que si la persona que está haciendo las sentadillas ya no puede subir, la barra queda acá. ¿Ya? Dale, eso es. Si ya dominas la técnica de estos ejercicios, créeme, prueben. Prueben cuando les toque entrenar pierna. Hagan esta biserie. Van a ver cómo el alma sale. Van a ver que su alma va a salir. Es súper fuerte, súper intenso. En ambos ejercicios estoy esforzando duro el cuádriceps. Mira, ella es blanca y ahorita está roja. Bien, vamos. No quiero que te enfríes. La correa. Quiero que uses correa en esta serie que viene. Escúchame, Karim. Voy a subir un poquito más el peso. ¿Ya? Y quiero que hagas entre 5 a 6 a 7 repeticiones. ¿Ya? Y me mira así. Así todo. Toda chori, toda chori. Vamos a subir a 30. Tú no has cargado antes este peso, ¿no? No, yo no he entrenado como debe ser. Por eso que no he dicho. Habla más fuerte que no te escuchamos. Está de miedo, está de miedo. Bien. Saca el foa. No me dejes mal. No me dejes mal, Karim. Ya, quiero que te oxigenes. Ahorita les voy a explicar sobre la correa, la importancia. Bien, vamos. Si ella puede cargar esto, hacer 5 a 6 repeticiones bien hechas, voy a querer que haga 2 series más con ese peso. Bien, el agarre, después quiero que agarres bien. Ya no me hagas este agarre, agarras bien después. Ya, dale, vamos. 3, 2, 1. Bien, ahí. Eso es, agarra bien, el dedo. Sí, 3, 2, 1, va. Sola, 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 sola. Vamos, vamos. 2, eso es. 3, vamos, vamos, vamos. Va. Eso es. 4, 5, vamos, 3 más, 3 más, 3 más, 3 más, 3 más, 3 más. No, seis, dos más, no, ahí nomás dice, dos más, vamos, 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 uno más, vamos, va, eso es, eso es, avanza, avanza y pum, al toque roque, ahí seguidito nada más, controla el oxígeno, vamos, inhalas, arriba, bajas, subes y botas el aire, bien, vamos, 30 kilos por lado, 8 repeticiones bien hechas. No le ayudé casi nada. Vamos, vamos, dale, seguido, seguido. Baja y no subas mucho. Exacto, uno. Dos, un poquito más, tampoco exageres. Tres, un poco más. Cuatro, eso es. Cinco. Seis, dale, dale. Siete, botas el aire arriba. Ocho. Nueve, correa. Diez, bien hecho, va. Eso es, bien. Bien. Ah, mentira, no te preocupes. Bien, bien, bien. Bien, bien hecho, está entrenando bien. 30 kilos por lado, ¿eh? Descansa. Una vez que hago con un buen peso y uso la correa, cuando termino la serie, desabróchense la correa. O sea, no se queden con la correa, dejen que la sangre circule nuevamente y me pueda oxigenar mucho mejor. Bien, vamos, vamos, Nai. Va. Va. Uno, baja, 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 baja. Dos, eso es.
3, dale, 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 vamos, 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 va, 4, vamos, 5, vamos, 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 6, uno más, uno más, uno más, bien hecho, 7 está perfecto, 7 está bien, bien, trata de retraer la escápula cuando haces esto para que la espalda se pueda mantener un poquito más recta. Sus piernas son más largas. La diferencia, miren, en que de Karin y yo, nuestras piernas son más cortas. El recorrido obviamente es más corto. De Nay, sus piernas son largas, su recorrido es más largo. Bien, vamos. Eso es. Baja. Eso es. 1, 2, dale. 3, 4, vamos, vamos, vamos. 5, 6, 7, 10 vas a hacer ahí. 8, 2 más, 2 más. 9, 1 más. 10, bien, bien hecho. Eso es, descansen un poco. ¿Cuántas series debo hacer con este peso? Ellos están llegando recién a su peso máximo. Y con este peso han hecho una serie. Yo recomiendo, por más que hayan hecho con pura barra, 10 kilos, 5 kilos, 20 kilos, 25, una serie por cada peso. Si llegan a su máximo peso, traten de hacer 3 a 2 series. ¿Ya? 3 series a 2 series. Dependiendo también de la cantidad de ejercicios que puedas incluir en tu rutina de entrenamiento. Yo acá le voy a dar una serie más con ese peso. Ya como estamos haciendo en biserie, es intenso. En total estarían haciendo cerca de 6, 7 series, pero contando siempre del peso ya intermedio o pesado hasta aguantar el peso máximo. Bien, vamos, no hay mucho tiempo de descanso. Aquí ellos están haciendo un trabajo de fuerza, están trabajando resistencia física, resistencia muscular. Bien hecho, vamos. Vamos, Karin. Eso es. Esta es una serie más. Quizá acá ella no saque 6 repeticiones, no va a sacar de repente 8, puede 5, bien hecho. Bien hecho 5, vamos. Dale. Vamos, vamos, vamos. Va. Sola. Vamos, vamos. Eso es. 3, 3, 3. Vamos, vamos. 4, dale. 1 más, 1 más, 1 más. Bien. Sí, ya está. Oye, como que me ahogué. Bien, haga buen peso. Me ahogué con la saliva. Un poquito de agua, por favor. Regálame un poquito de tu agua. Tanto así que me hizo lagrimear. Bien, dale, dale, dale. Vamos, vamos. Eso es. Si quieres tener unas piernas bien duras, bien trabajadas, tienes que entrenar intenso. Intenso, pesado, pero no perdiendo la técnica. Nunca sacrifiquemos la técnica por el peso. Bien hecho, Karin, muy bien, te felicito, de verdad, estás bien fuerte, ¿eh? Bien fuerte. Este es un buen peso para una chica. Vamos. Eso es, dale. Dale, 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 baja. Eso es, vamos, vamos, vamos. 10, nada más 10. Si ya tienes tiempo entrenando, ya estás en un nivel intermedio, yo te recomiendo que sí hagas el cambio de rutina cada 4 o cada 5 semanas
para que prevengas ese estancamiento muscular o salgas del estancamiento. Bien, ya están medio cansadas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ese peso? Bien, le vamos a meter hip thrust, porque hoy día vamos a trabajar todo abajo, o sea, no solo cuádriceps y también isquios, vamos todo abajo. Bien, vamos, vamos, vamos. Hip thrust, acá hay un buen peso, ¿ya? Bien hecho, eso es, dale, dale. Ella se sigue paseando con este peso, ¿no? Ya me he dado cuenta. También hay un punto muy importante en el cual estaba queriendo platicar ahorita y antes que se me pase. Por ejemplo, cuando yo hago el hip thrust, yo no puedo manejar ni siquiera el peso que ella maneja. Y hay un motivo muy importante. Porque soy una de las personas flojos, no sé si tú también, ahí déjame a ver tu comentario, en trabajar los abdominales. Y tiene que ver acá mucho el core. Si tú tienes el core bien fortalecido, créeme que este ejercicio, como el peso muerto y las sentadillas, lo vas a hacer mucho mejor. Bien, bien. Y yo cuando hago esto, empieza a temblar el músculo del abdomen. Esto lo vamos a hacer con peso muerto. Arriba, arriba. Este es un buen peso. Recién por primera vez está haciendo este peso ella, ¿no? Dale, dale. Eso es. Uno. Bien. Dos. Traten de no levantar la punta del pie. No levanto la punta del pie ni tampoco levanto el talón. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle muy importante. La mirada en todo el recorrido, siempre la mirada va a estar para el frente. No la mirada para arriba. ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso! ¡Sube! ¡Sube! Bien. Bien hecho, carambas. Eso es. Esa es la actitud. Glúteos grandes, ¿quieres? Entrena duro. Bien, vamos. Vamos, vamos. Eso es. Dale. Dale, vamos, vamos. Va. Va. Eso es. Inhala. Inhala. Sube y bota el aire. Perfecto. Lo que me he dado cuenta en ellas es que no están usando correa. Yo en este ejercicio y con el peso que ya se están cargando ya estaría sufriendo con la espalda. Tengo ligeras molestias en el lumbar. Me dicen que no es una hernia discal, pero que trate de controlar el peso. Y yo creo que porque tampoco tengo muy fortalecido el core. Ellas sí tienen muy fortalecidos el core, eso me parece espectacular. Bien hecho, vamos Nay, vamos Nay. Nay tuvo un cambio extraordinario. Tuvo un cambio súper bien. Esta es la última serie. Esta es la última serie. Bien. Aquí no acaba. Recién estamos calentando. ¿10? 10. Bien, vamos allá, al toque Roque, al toque Roque, vamos. Quiero que ustedes vean toda la rutina en realidad. Vamos, dale, sube, sube. Que vean cómo se entrena de verdad. Entrenando pesado, entrenando intenso, fuerte, pero sin perder la bendita técnica. ¿Ya? Bien hecho. Uy, casi me caigo. Vamos, vamos. Bien hecho, Karim. ¿Cómo estamos, Nay? ¿Bien? Recuperando. Están sufriendo. Nay es blanca y se pone roja. Bien, vamos. Karina es amarilla y se sigue poniendo más amarillo. Bien, vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto vas? 11. Vamos, 15 vas a hacer. 12, 3 más, 3 más, 3 más. 2 más, vamos. 1 más. 1 más. Bien hecho, eso es, suelta, suelta, bien, vamos Nay, vamos, vamos, vamos. Esta es la última de Nay. Vamos, dale, no, yo quiero que te saques la mugre. Yo quiero que entrenes duro. 3, vamos, vamos, vamos. Vamos, 4, eso es, vamos. 5, vamos. Aquí no puedes asistir a un alumno. Aquí no lo vas a ayudar de las nalgas. No, nada que ver. Aquí ella misma tiene que sacar el fallo, todas las que puedas. Exacto, está perfecto, ve al toque Roque. Ve allá, ve allá, ve allá, ve allá. Vamos, dale, al toque Roque, peso muerto, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Perfecto, ya en las últimas repeticiones, en las últimas series se pone la correa. Quiero que hagas
10 repeticiones nada más, ¿ya? Bien, vamos, dime la pregunta. ¿Cita cuál era la pregunta? Elías Tricum me dice: hola, mi hermano, ¿qué recomiendas tú cuando uno está haciendo ejercicio? ¿Tomar agua o alguna bebida energética como el Electrolyte? Bien, yo creo que si estás deshidratado y no estás consumiendo la cantidad de vitaminas, esos micronutrientes que tu cuerpo necesita para complementar los macros, podrías tomar bebidas hidratantes como el Electrolyte, el Powerade, el Expert, cualquiera de esas bebidas hidratantes. También tener en cuenta que esos tienen una buena cantidad de calorías, o sea, no son como calorías vacías. En cambio, el agua no tiene calorías y también te sirve para hidratarte. ¿Ya? Bien, vamos. Ahora quiero hacer acá en la prensa. 3, 2, 1, va, va. Miren, este peso que está haciendo ella es muy bueno, ¿ya? Vamos, 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 vamos. No. Quiero que baje un poco más. Eso es. Bien, ponchame con la otra cámara. Eso es. Bien, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Dale, 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 dale. Eso es. Miren cómo sufre, miren cómo sufre. Bien hecho, dale, 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 dale. Baja. ¿Cuánto vas? Vamos. 10, 5 más. 5. 4, baja más. 3, baja más. Baja. 2, 1 más, baja. Baja todo. Bien hecho. Eso es. Bien hecho. Bien, ven acá. Solo vamos a hacer esto. Después hacemos lunges, ya descansa un poquito. Bien, vamos, Nay. Eso es. Me encanta. Miren esa cara de Nay. Miren, ponchala. Eso es. Saluda, Nay, saluda ahí. Ahorita está tranquila, relajada. Vamos a ver en la séptima repetición cómo va. ¿Ya? Ya, bien, vamos, arriba. ¡Boom! Eso es. Baja. Bien hecho. 1, 2. Eso es. Vamos. 3. Muy bien. 4. Vamos. 5. Miren esa cara de Nay. 6. Vamos. 7. Vamos. 8. Vamos. 9. Vamos. 5 más. Ponchen esa cara ahí, por favor. Por favor. Eso es. Ahora el ejercicio. Quiero que se vea el recorrido. Vamos. Eso es. Vamos. Dos más. Una más le falta. Pobrecita. Bien, ¿ya? Entonces guarda. Esa es. A eso me refiero. Bien, vamos. Dale. Seguido. Ella, mientras termina ella, tú entras acá. Bien, dale. A eso me refiero a entrenar intenso, pesado, duro, pero con técnica. Créeme, si tú haces este entrenamiento intenso, a conciencia, en 12 semanas, en 3 meses, vas a ver un cambio notorio. Y más aún si tienes una guía, alguien que te pueda armar una buena rutina que se acople a tu condición física y a tu objetivo, sin que tengas que morir de hambre. Vamos, dale, va, eso es, vamos. Vamos, va. No, voy a contar eso. No cuento ninguno. Baja. 1, eso es. Baja. 2, baja. 3, baja más. 4, baja un poco más, baja. Eso es. 5, vamos. 6, vamos, dale. 7, dale. Dale, Karim. 8, vamos, baja. 9, vamos, Karim. 10, 5 más, vamos. 5, vamos, 4, dale. 3, vamos. 2, 1 más, baja. 1, bien hecho. Eso es, me encanta cuando sacan el máximo esfuerzo. Cuando saca, esto sí es sacar el foie. Esto sí es sacar el foie. El foie modo bestia. Bien.
Bien, vamos, vamos, Nay. Bien, vamos. ¡Arriba! ¡Arriba, Nay! Eso es, va. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, no! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Vamos, vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ocho! ¡Dale! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Quiero esta cámara! ¡Eso es! ¡Diez! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! 11, 4 más, 4 más, 4 más, 3 más, dale, la otra cámara, dale, 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 la otra cámara, dale, uno más, uno más, uno más, nada, nada, no, no cuento eso, no cuento eso, no cuento eso, la otra cámara, Prince, cámara B, vamos, una más, una más, eso es, bien, 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 eso es, uno más, vamos, Karim, vamos, vamos, uno más. Miren esto, ¿ah? Bájale. ¿Qué dices? Que le bajes el peso. ¿Por qué? Porque ya no doy. Porque ya no doy, dices. No te preocupes, yo sé que sí puedes. Así que una más. Vamos, esta es la última serie en este ejercicio. Bien, vamos. Estas chicas son sorprendentes. 3, 2, 1, va. Vamos. Eso es. Eso es. Vamos, vamos. Muy bien, vamos, Karim. Vamos. Uno, baja, baja, baja. Dos, Sisita, me avisas de ahí, Sisi. Tres, si se ve el ejercicio, no me esté, que no me esté trampeando. Cuatro, vamos. Cinco, esta cámara, a ver. Vamos. Seis, eso es, eso es. Siete, vamos, vamos. Cambio de la otra cámara. Ocho, nueve, vamos, 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 vamos. Diez, cinco más, cinco más. Acá quiero su cara. Dale. Cuatro más, vamos. Cuatro. Vamos, vamos. Dale. Dale. Eso es, dale. Vamos. Vamos. Acá, acá la otra cámara, vamos. La última. Vamos. Bien hecho. Bien hecho, carajo. Bien hecho. Eso es. Bien ahí. Una más con Nay. Vamos, vamos, arriba. 3, 2, 1, va. Eso es, vamos. Esta es la última serie. La última serie. 1, baja, baja. 2, vamos. Vamos, Nay. 3, vamos. Dale. 4, vamos, vamos, vamos. Eso es, 5. Bien hecho con esa cámara. Quiero ver. 6. 6, vamos, vamos. 7, eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! 8, vamos, vamos. 9, 6 más. 6 más. 6 más, 6 más, vamos. 10, vamos, vamos. 11, 4 más. 4 más. 12, no levantes la cadera. No levantes la cadera. 3 más. 2 más, vamos. Vamos, vamos, vamos. 1 más. Vamos, 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 vamos. Va, 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 va. Bien, bien, bien. Bien hecho. No vale llorar. Bien, bien, bien hecho. Bien hecho esa gente. Bien, mi gente. Chao, chao.